Seguimos con nuestro reconocimiento, agradeciendo las diferentes producciones del canal RCN y a ustedes, el público colombiano, que siempre nos han apoyado. Llegamos a una que está pegada en Colombia por estos días, La Traicionera, con una invitada, Alejo. ¿Pero a cuál vamos a tener? Vamos, no, te... no me vas a llevar a donde gracias, nos vacía. No te va a pasar nada. Mírela, es que acuérdese que esta semana recibe una platicita. Doña Gracia, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Que venimos de nuestra semana, que a Alejito le quería dar un beso y un abrazo muy especial, ¿cierto? ¿Cómo estás? ¿Este chivato quién es? ¿Quién es eso? ¿Qué es eso de andar besando viejas? Ustedes que no le han enseñado. A la gente se le respeta, se le dice señora, buenas tardes. No lo conozco a usted para que me venga a dar besos a mí. ¿Cierto? No, usted tampoco la conozco, señora. Ah, a mí tampoco. Ay, bueno. Toda despechugada. Ay, Dios mío, no, sí, qué pena, ¿no? Y con este frío, pero es que... Ah, se enteraron que mi hermanita me dejó la plata. Y lo de la tienda y todo. Entonces, para que vean, allá los invito, pero a gastar. ¿A gastar, sí? Sí, a mí no me gusta la gente que vaya a jartar y a que yo le dé nombre. ¿Y la especialidad de la casa qué? Se le vende todo. ¿Cómo? La especialidad de la casa qué. Lo que quiera Alejito, es que Alejito es comelón. Usted va y pide, si quiere tomar cerveza, se le da agua. Pero tenemos que gastar. Sí, tenemos que gastar. Y no, si no van a gastar, ni se sientan a charlar ni nada, porque eso, que tenga movimiento el local. La verdad es que ustedes ya saben, estamos con Vicky Hernández y vinimos a felicitarte por el premio TV Novelas, Vicky. La tienda más grande que tiene este país, ahora sí había que decirlo. Muy bien, felices. ¿Cómo te sientes este reconocimiento tan lindo que te da toda Colombia del público? Agradezco muchísimo el gesto del público que tuvo a bien darme este reconocimiento. Yo lo agradezco mucho. La razón de ser de este trabajo es el público. Sí. Entonces, me siento muy honrada. Muchas gracias. Pues de parte de nuestra semana, de verdad que felicitaciones, muchas gracias, porque hemos tenido el placer de tenerte en varias oportunidades con nosotros. Una vez más te lo queríamos demostrar públicamente, de parte de Alejito, de mí y de todo el equipo, que felicitaciones. Gracias. Que muchas gracias. A todo el público que está viendo este maravilloso programa, muchísimas gracias. Además, Vicky, contarles que aquí en nuestra tele pasa de todo. Imagínate que Ana Karina puso a cantar Disque a Laura Acuña, que la retó, que no tenía voz, que no tenía el factor. Que ya no podía, que como le fue bien. Pues ahí es. No saben. Mira, pasen nuestras producciones, pasa en nuestra tele. Que Colombia sepa del talento de Laura Acuña. El factor X. Hola, un saludo a todos los amigos de Nuestra Semana, Nuestra Tele, mi tercer programa. Qué delicia estar otra vez con ustedes acompañándolos este fin de semana. La canción La Mochila Azul estaba un día al mediodía presentando con Ana Karina Soto, y entonces no sé si es que estábamos hablando de algo de Factor X o Colombia Tiene Talento, no lo recuerdo muy bien, pero ella me retó y me dijo que si yo tenía talento. Yo le dije, pues claro que sí. Entonces me dice, a ver, muestre. Entonces empecé a cantarle La Mochila Azul muy profesionalmente, como se pueden dar cuenta. La de la mochila azul, la de ojitos dormilones. Ya, y eso fue todo. Digamos que antes que salgamos al aire, digamos que en esos cortes que hay tan largos, pues obviamente uno habla de muchas cosas, se comunica con la gente que manda las notas y todo eso que ustedes no ven. Entonces, le hablan a uno por aquí y uno se mete como ahí en el cuento. Lo importante es que les haya gustado lo de la cantada, porque pues de repente alguna cosa, uno empieza, no sé, a montar un show de karaoke, alguna cosa así, y pues lo puede sacar uno de apuros. Entonces, espero que me apoyes. Colombia, espero su apoyo. Ya recreo, quiero salir. No me conformo con nada. La de la mochila azul, la de ojitos dormilones. Definitivamente pasan nuestras producciones, pasan nuestra tele. Un saludo para toda la gente de Nuestra Semana, Nuestra Tele. Iván, ¿por qué sacas eso al aire tú? ¿Con qué permiso? El canal RCN le abre las puertas a Colombia, hoy la capital del departamento de Boyacá. Tunja, una ciudad de clima frío alcanzando una temperatura de 14 grados centígrados.
Monumentos han hecho historia y permanecen con el pasar de los años. Se encuentra ubicado a 123 kilómetros de Bogotá y cuenta con 177.974 habitantes. Allí nació Guillermo Prieto Larrota, más conocido como Pirri, el 3 de mayo de 1970. Este tunjano es un zootecnista que ha dedicado su vida a ejercer el periodismo no como profesión, sino como pasión. Y todos los domingos en las noches, con sus temas controversiales, nos enseña que hay diferentes maneras de contar historias. Vamos a la segunda parte de la historia de estos personajes que a través del control mental y el poder de su fe, dicen, logran mitigar el dolor. Quisiera contarles que casi que toda esta historia se la fajó nuestra investigadora María Alejandra Cardona, inclusive la cámara, desde Tailandia. Por esto y muchas cosas más, Tunja es parte de nuestra tele. Es nuestra gente. Muchas gracias. Aprovechemos que no está doña Gracia para que no nos regañen. Hola, muchachos. Buenas. Y gracias a ellos, porque gracias a ellos es que nuestra semana también ganó a los que están atrás. Ellos, en la tradición, era toda la parte de la producción que ustedes de pronto no ven. Aquí en este momento la pueden ver y hacen impecable su trabajo. Ahí lo ven. Un saludo a toda la gente de nuestra semana. Hola. ¿Se queda de? Ah. Bueno, muy bien. Miren a quién nos encontramos acá. Hola, ¿bien o no? Bien. ¿Cómo va todo? Bueno, la idea es que seas tú también quien le diga a los televidentes cuál es la participación que tienen ustedes, porque sin ustedes, como lo dijo Alejo, esto no sería posible. Los encargados de que cada detalle en televisión sea perfecto para que la historia sea totalmente real. Pero ellos, de todo el grupo, de, sí, claro, de cámara, el nombre de todo de los el grupo. Asistentes, del director, los de arte, todos son los que... Cada detalle, ustedes ven cada detalle y ellos lo han metido. Además, uno está aquí y está la cámara apagada y todos hablan, se ríen, hacen chanzas, pero entonces sí, ahora están todos callados. Ya, o si están de un juicio. Están consternados. Bueno, más o menos, ¿cuánto se demoran ustedes adecuando una locación así para grabar una escena? ¿Depende de qué? No, depende. Para montar el set se necesita como una hora y media por luces. Las luces es como allá lo fundamental, trabajando, ¿no? Por ejemplo, allá está trabajando otro montando luz. Ajá. Está producción. Está arte que se demora, que no, esto sí está montado todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo está montado. Más o menos como 12 personas encargadas. Uy, no, somos más. No, por aquí veo como 12. ¿Dónde? No, no, ah, no, es que están repartidos en los cuartos, claro. Esto está creado para... ¿Qué, 30? Somos como 30 más o menos. No, bueno. Más. ¿No más? ¿Como por una fiesta? No, sí, para dos actores, o tres. Solo 30, para vos son 30. No, pero mira, la verdad es que sí queríamos agradecerles porque pues normalmente los televidentes ven en las producciones las personas que están frente a cámaras, pero detrás de toda esta maravilla de gente y de equipo de trabajo sería imposible. Entonces, muchas gracias. Hay más gente atrás, sí. Muchísimas gracias y la invitación para que no se pierdan La Traicionera. Bueno, no se les olvide, La Traicionera por nuestra tele. Bueno. Bueno, vamos a hablar ahora de los que pasaron. ¿Se acuerdan de Catalina Aristizábal? Ay, divina, esa mujer, se la llevó hermosa. Un jugador de fútbol. ¿Se acuerda? De Catalina Aristizábal. Sí. La dejó. Claro. Se la llevó nuestro querido Jaramillo, que era futbolista en el Santa Fe. Se la llevó, ya tiene una familia súper bonita, está trabajando muy bien. Y nuestro querido Iván Zárate se fue tras de ella para buscar qué es lo que está haciendo, cómo está trabajando, en qué anda, mejor dicho. Aquí está, los que pasaron. Y nosotros seguimos buscando y mejor, encontrando a todas aquellas personas que pasaron por el canal y hicieron huella. Hoy con una persona muy especial, ha sido actriz, presentadora, modelo, y cómo olvidarla, entre otras cosas, por su hush hush. Hoy estamos con Catalina Aristizábal. Catalina, ¿cómo vas? Hola, muy bien. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien. Bueno, Catalina, nosotros te estamos visitando para recordar un poquito de lo que fue tu paso por el canal, de lo que fue la presentación. Vamos a hacerle un resumen de los chismes más picantes de la semana. Que en Bogotá se inauguró la primera boutique para los gomosos del sonido. Catalina, recordémosle también un poquito a los colombianos, ¿cómo fue tu llegada? Tú eras modelo, estabas en México, regresaste a Colombia. Sí, fue increíble, la verdad es que esa ida a RCN fue acompañando a una amiga que se llama Patricia Vázquez, que tenía un programa en ese entonces con Alejandro Villalobos que se llamaba La Parola. Y era muy divertido, era de música y no sé qué. Y yo en eso, acompañando a Patricia, me acostaba a dormir en un sofá, ¿sí? Acostada profunda, porque el programa duraba como 40 minutos. Y al otro día, por ese enfoque, me llamaron a hacer un casting.
Hola, ¿qué tal? Como de costumbre, nuestros periodistas más comunicativos nos adelantaron lo mejor de sus publicaciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Shakira rompió su silencio y habló por teléfono. El escándalo de nuestra diva está terrorífico. Y dentro de lo que presentaste en el canal, ¿qué es lo que más te acuerdas? Farándula. Ese después pasé de fin de semana a semana y horario desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, casi hasta las 11 porque había una emisión un poco tarde y solamente éramos dos presentadoras, Andrea Cerna y yo. O sea que trabajábamos el triple, señoras, para que no se quejen. Noticias RCN con Jorge Alfredo Vargas, Ricardo Henao y Catalina Distizábal. Buenas noches y atención. Monseñor Pedro Rubiano escribió una oración especial para que mañana todas las iglesias reúnan a sus fieles. ¿Qué sientes por el canal RCN cuando te lo nombran, cuando ves las emisiones? Ah, no, los adoro y adoro al presidente y siempre que veo a alguien me acuerdo y todavía pues por mi trabajo pues uno se encuentra muchos colegas y muchos amigos y los quiero y quiero mucho el canal. Hash, 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 hash. Mejor de sus publicaciones. Muy aló, hash, hash. ¿De dónde salió ese hash, hash? Ese hash hash salió de tanto chisme que había. Pero perdóname. Lo queríamos revelar de una manera distinta y marcar la diferencia en algo que nos hiciera diferentes y auténticos. Muchísimas gracias por regalarnos parte de tu tiempo. Te deseamos además de éxitos toda la felicidad y todo. También te mandamos el apoyo, todo el apoyo del mundo para que sigas tu día y en algún momento, ¿por qué no volvernos a encontrar en el canal RCN? Toda la gente que nos está viendo en nuestra semana, soy Catalina Aristizábal, le mando un beso. Y que me sigan viendo. Yo recuerdo hace un año que llegaron al rodaje de La Pola en Boyacá un grupo de gente, parecían locos ahí vistiéndose con los trajes de La Pola, de soldados, armaron un escándalo. Yo pregunté y me dijeron que ese iba a ser el próximo programa de RCN que se llamaba Nuestra Semana, Nuestra Tele. Y no me imaginé yo que fuera a tener tanto éxito y que tan pronto empezaran a llenarse de premios. Los felicito por este premio TV y Novelas. Los quiero felicitar por este premio TV y Novelas como el mejor programa de entretenimiento de nuestro país. La verdad, muy merecido. Un programa diferente, con distintas secciones, con un estilo muy innovador. Y la verdad, todos los colombianos estamos muy contentos de que se hayan ganado este premio porque sabemos que lo han hecho con mucho trabajo, mucha disciplina, mucha dedicación. Así que un beso gigante. En segundos, Alejandro Riaño desde las alturas nos mostrará su recorrido por Capadocia en el Medio Oriente, uno de los paisajes más lindos del mundo. Y no se pueden perder los detalles de lo que sucedió en la alfombra roja de los TV y Novelas con nuestros invitados VIP Estrella por un Día. Acá lo tenemos. Ve, Alejo, aprovechar para mandar saludos a toda la gente que siempre nos ve todos los domingos en Nuestra Semana, Nuestra Tele a través de la señal internacional. Saludos para todos. Alejilla, ¿cómo va? Hola, bienvenidísima. Ya hace parte también de Nuestra Semana, Nuestra Tele. Milagro de verte, ¿no? Sí, ya sé para dónde va. Pues es que resulta que yo que presenté la ceremonia de los premios TV y Novelas. Está muy regia, muy linda, claro que sí. Igual, muchísimas felicitaciones. Gracias. Pero yo que tuve, digamos, el gusto de trabajar con Alejandro en Comediantes de la Noche, pues no me extrañó para nada que no llegara a la ceremonia. ¿No te sorprendió? No, ya para mí eso es usual, él no llega temprano a ningún lado y pues acá tenemos el premio, llevo tres días buscando este personaje para entregarle el premio porque, por si ustedes no saben, se quedó afuera echando globos. Es verdad. Y no lo dejaron entrar a la ceremonia, le tocó recibirlo a Jessica Sola. Entonces, ¿será que puedes recibir este galardón, premio al aire, programa Variedades Favorito del 2020? ¿Qué hubieras dicho? Muchos lindos de hacer esto la próxima vez. Entonces ya uno rival. ¿Qué hubiera dicho? Bueno, no, el discurso es que, no, discurso no. Es un agradecimiento a toda la gente, a todos los que hicieron posible esto, pero sobre todo a los que están atrás. Juan.
un panecito ahí, miren. ¡Eso! Escondidito. Estuvimos, es que estaba, de hecho lo que dijiste en Lobos me gustó mucho porque estuve paseando en Lobo. ¿Ah, sí? ¿Qué anda volando ahora, Alejandro? Y es nacional. Es más, hice una nota. ¿Muestre? ¿Un Lobo? Sí, tiene tapados. Ay, yo sí quiero ver. Uy, qué angustia, ¿cómo así? Acompáñennos a Lina. Hola, Lina. Y a mí a montar en globo acá en la Capadocia. Paseo en globo para toda la gente de nuestra semana, Lina. La aterrizada es un poco complicada, como pudieron ver, acá vemos cómo se baja la gente, es muy chévere. Hola Colombia. Hola Colombia. Hola Colombia. Hola Colombia, Colombia. Nuestra semana, nuestra tele. Lo mejor, lo mejor. Como dice la tradición, brindamos porque estamos vivos después del paseo en globo. Así que, señores, de nuestra semana, nuestra tele, esto fue desde Turquía, solo para ustedes este viaje en globo. Así que, salud. Alejo, lo logramos. Se siente muy bien estar aquí. Yo tenía que reiterar que sí teníamos talento, ¿no? Sí, hay que decirlo desde Barranquilla. Manolo, Aleja, Paola. Paola, gracias. De verdad, esto es muy grande para nosotros estar. Bueno, pero que empiece Paola. Ustedes lo hicieron muy bien, los felicito. Un acto muy lindo, figuras hermosas. Como les dije, fortaleza, el vestuario, me encanta el maquillaje. Gracias, Paola, qué lindas palabras, de verdad. Gracias. Te amo, te amo. Manolo siempre creyó en nosotros, además. Manolo siempre ha creído en todos. Ustedes son maravillosos. Tienen un timing y una elegancia y una presencia escénica. Levantan cualquier escenario. Ustedes son unos artistas de verdad y estoy muy orgulloso de ustedes. Felicidades. Sí, y eso es lo chévere, Manolo. Me parece muy bien. Gracias, Manolito. Muchas gracias. Y no podía faltar el punto de vista de Alejandra. Alejandra también, exigente, me gusta, nos pidió y ve aquí. Qué bueno que Paola en esa oportunidad les tuvo fe y les dio este chance de volver a estar acá, porque hubiera sido un error no dejarlos pasar, y yo les di un no. No me arrepiento del no, porque en esa oportunidad no vimos lo mejor que tenían. Estaba muy asustado esperando a ver qué nos decía Alejandra, pero Aleja, sabes que te amamos y gracias por darnos la oportunidad, no solo a nosotros, sino también al tiburón. ¿Te acuerdas de claro, tiburón? Y el baile. Sí, y el baile y la cosa. Muchas gracias. Me encantó. Al público, muchas gracias. Que aplaudan tan lindo. No aplaudan más. Me da pena. Ya, perfecto. No, pero en serio, sí, una vez más, muchísimas gracias a toda Colombia, a todos los televidentes de nuestra semana, nuestra tele, por este reconocimiento, tanto por el mejor programa de variedades como mejor presentadora. Yo lo comparto con cariño, con el alma, con Carolina Cruz, también con Andreita Serna, compañeras de la casa, y pues obviamente con todo el público colombiano. En este oficio hay para todos los gustos. Esto es un deporte, es un arte, es una disciplina, es un talento, y hecho de una manera excelente. No, ya es para ti, sí, para ti. Muy bien. Bueno, estrellas, decíamos estrellas. ¿Cómo pegamos las cosas en este programa? Estrella por un día, señores. Iván Zárate estuvo con una pareja de casados en los premios TV y Novelas. En la alfombra roja. Le tocó lo mejor a esta pareja, porque le tocó saludar a todos los actores casi prácticamente de Colombia. Conocerlos así de tú a tú, que es lo más importante. De tú a tú, sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un beso, los queremos y nos vemos con más. Chao, chao. Nuestra semana, nuestra tele. Chao. Estrella por un día. Chao.
¿O es por atrás? No, por acá, por acá, por acá. ¿Qué? Por acá, Jessica, es por acá. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. Llegó la sección de la gente estrella por un día en nuestra semana, nuestra tele, haciendo presencia aquí en la entrega de los premios TV y novela en familia, porque nos acompaña una pareja. ¿Cómo, hola? ¿Cómo va? Bien, gracias, Iván. ¿Cómo es tu nombre? Natalia Pastrana. Natalia, ¿cómo se llama el esposo? Carlos Herrera. Carlos, ¿preparados para vivir esta gran rumba, esta gran ceremonia? Es una invitación de nuestra semana, nuestra tele, y aquí estamos. ¿Felices y contentos? Súper. Hay que vivirlo en familia, hay que vivirlo en pareja. Así que esto solo se puede vivir aquí en nuestra semana, en nuestra tele. Acompáñenos, por favor. Vamos a pasar un momentico por el lado de la música, pero con una persona que se acerca mucho a los corazones del canal RCN, como lo es el señor Pipe Bueno. Es nuestra estrella por un día. ¿Estás feliz, no? ¿Qué? Estoy dichosa compartiendo este día con Iván. Y contigo también. Bueno, el placer es mío. La música suya, Pipe, la música popular, pero con este un poquito de reggaetón nos podemos despedir bailando un poquito con los invitados. Jessica, ¿cómo estás? De bonita. Ivancito Zárate, un saludo muy especial para todos mis televidentes de nuestra semana. Qué rico estar aquí, nuestra primera noche de gala en Tabinovelas, y para los invitados. Pero quiero decirte una cosa, Jessica. Quien de amarillo se viste, a su belleza se atiene. Perdona, oh, por acá. Muchas gracias. Alejandra, ¿cómo va? ¿Cómo has estado? Bien, ¿cómo les va? ¿Tu merced qué está comiendo que está tan alta? Ay, pues, creo que no, lo mismo que tú, que estás muy bajito. Oye, Alejandra, te quería presentar a nuestras estrellas por un día, porque hoy vinimos de a dos. Están muy elegantes. No, tú también estás muy elegante. Muchas gracias. Y no nos perdemos, Colombia tiene talento. Bueno, eso es lo más importante, que dicha. Y criterios, ¿no? Gracias. Muy inteligentes, entre otras cosas. Bueno, me encanta oír eso. Tina, que seas así, mano dura. Sí, yo soy clara y directa, y creo que eso también ayuda a que los actos se engrandezcan, y pues ahí está la respuesta de la gente. Bueno, y llegó el momento de recordar producciones que hicieron parte de las noches de nuestra tele. Claro, Julieta, claro, ¿cómo estás? Sí. ¿Cómo has estado? Muy bien. Hola. Hola, Dios mío, todos elegantes, Dios mío. Hola. Encantado de conocerte. Hola, qué bueno, todos me bombardearon acá. No se perdían a mano limpia. Y además de que queremos que vuelva a arrancar esta es una serie. Ajá. Una serie para todos los jóvenes. Ya es serie, sí, es cierto. Sí, ya es una temporada, ya es serie, ya. No, y quedó como en serie. Suspenso la primera parte y todo, entonces quedó muy emocionante. Sí, 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 sí. Muy interesante, yo estoy feliz. ¿Con el baby? Puede ser. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Hola. ¿Cómo están? Bien, no, tal, contentos, no, súper contentos, sí, súper felices. Capítulo a capítulo, la novela, y Rini, ¿qué tal? No, los tienen en suspenso. Ay, sí, está muy buena, yo también me la visto todos los días y está increíble. Qué chévere que estén acá y que pues que estén con todos los artistas. Hoy trajimos una pareja para que nos conocieran a todos los famosos en esta hermosa gala de TV y novelas, de los premios TV y novelas. Y qué buena que está la traicionera, ¿o no? Sí, estamos, mejor dicho, a suspenso de qué va a pasar ya al final. Chévere, chévere que nos acompañen ahí todas las noches. Rico. No la perdemos, es una para superproducción. Creo que mi esposo quedó petrificado. Sin palabras. Sin palabras, yo le dije que así me regañara, no importa. ¿Y tú cómo quedaste? Fascinada. Ah, Cristina, José. No, muy bien, muy bonita. De todas maneras, felicitaciones, porque es todo lo que quisieran muchos colombianos, estar aquí acompañándonos, estar en la alfombra roja. Espero que lo disfruten al 100%, es una experiencia muy bonita, y qué bueno que conozcan a todas las personalidades que siempre han tenido ahí como en mente. Puede ser, que se está mal, ¿cómo está? No, pues estás muy bien, estás que te pudres de lo bueno. ¿Cómo anda? Lo mismo, ¿cómo va todo? Bien, muy bien. ¿Cómo la ha pasado? No, súper contento, súper contento, súper contento. Delicioso, la pasamos, delicioso. Muy afortunado, Usted les tocó, pero todo. No, todo. Oye, ven, ¿tú cómo haces para sacar tanta gracia? ¿De dónde? No sé,
Sansa. Soy yo, oiga. Acá traje mis palabras, mi discurso de esta noche. No, hola, Alejandro, que no guarde eso, por favor. Es un poco largo, es con himno nacional y todo, pero unos agradecimientos cortos que tengo para la gente. ¿Ustedes se acuerdan de protagonistas de novela? Claro, ahí salió Cristina Hurtado, Shirley Gómez, claro. Definitivamente, venga, Shirley. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. ¿Estás muy linda, Shirley? Es que es una noche de gala, muy bien. Encantado conocerte. Natalia. Igualmente. Bueno, Carlos. Mucho gusto. Hay que estar preparando a todos los televidentes porque ya se aproxima una vez más el reality que deja paralizado a Colombia entera. Protagonistas de novela, Shirley Gómez fue una gran exponente de la belleza colombiana, de la belleza costeña, y te querían hacer un poco de preguntas. ¿Cuándo te volvemos a ver? Bueno, eso me lo pregunta mucha gente, pero ya estamos en eso, estamos en proyectos, estamos haciendo cosas. ¿Podemos saber en qué? No, todavía no tengo, yo soy honesta, todavía no tenemos nada concretado, pero estamos tocando puertas nuevamente. Jorgito, ¿cómo vamos? Me salí del personaje. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vas? Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar acá en este evento tan importante para todos. Ah, bueno, ya te iba a decir que ¿cómo vas, Martina? Pero bueno, el Moro, bueno, Jorgito, tenemos a una pareja que nos escribió que quería ser parte de esta gala de los premios TV y novelas, y qué mejor que tenerlos a esta linda pareja también. Gracias, qué rico que están aquí acompañándonos. Estamos muy contentos. ¿Qué va a pasar con la novela? Va a pasar muchas cosas. Esta semana estuvo dura. Un adelanto. Martina va a sufrir mucho. Va a sufrir más. Es gran punto. Ya después de allá no sufre más. Oiga. El Moro. El Moro es un personaje, hermano. Cuida la cartera, cuídala, por favor. Venga y entreguemos los regalos. Moro, Jorge, Martina, Ana Lucía. ¿Cómo les decimos? Los entrega, no los entrega. Moro se lo va a robar. Un placer. Sí, hasta luego. No, Moro, entreguémosle los regalos. Esta semana nuestra tele, esto es un detallito para ustedes por acompañarnos, que pasen muy rico esta noche. Y a ustedes, a todos los televidentes de nuestra tele, les mando un beso muy grande. Y pues animan para también hacer parte de este programa, ¿no? Claro que sí. Claro, que vengan como invitados a visitar. Nos hace falta cuando van a los sets de grabación y todo eso, así que están invitados aquí en nuestra semana, nuestra tele. Señores, no es más, esto se va acabando. Lo único que resta por decirles es que nos vemos el próximo domingo después del noticiero del mediodía, solo aquí en nuestra semana, nuestra tele.